Buenas. Hola. Buenas noches. El único agujero que había. Buenas noches. Mira, te voy a decir una cosa. Aparte de... Qué mono. Te has asustado al verme, ¿no? Te preocupes que no me veas encima tuya, hijo. Tú tranquilo. Bueno, buenas noches. Mira, no, de verdad, hoy os vengo a hacer una confesión que es muy importante para mí. No entiendo la juventud. ¿Ya está? No la entiendo. ¿Será que me estoy haciendo mayor? Pero no es que no entienda las actitudes, no. Que no entiendo lo que hablan. ¿A que sí? Pues tú eres muy joven, hijo, como para no entenderte tú a ti mismo. No, no, pero de verdad que cada vez me cuesta más trabajo... me mira con miedo, oye. Cada vez me cuesta más trabajo entender a la juventud, ¿no? Que hablan de una manera muy rara. Y eso que yo estoy acostumbrada a estar... Vamos, yo salgo mucho con mi hijo, no se nota nada que es mi hijo cuando... ¿Ha sido tú el que ha tosido? Ha sido ella. Bueno, pues no se nota, de verdad. Te lo prometo que hay veces que no se nota, otras veces sí. Hoy se notaría, pero otros días no. De verdad, pero no los entiendo. No, ¿será eso, no? Que me estoy haciendo mayor. Vamos, que hay veces, de verdad, que te juro yo que me gustaría llevar un traductor. Porque es que no los entiendo. Mira, sin ir más lejos, la primera vez que yo oí decir, tío, anoche cogí un pedo, me quedé muerta. Digo, ¿cómo van a coger eso? Si no se ve. Por mucho que tú quieras, es que no se ve. No, no, de verdad. O un amigo de mi hijo que dice, Arturo, tío, ayer me dejaron colgado. Y yo lo miré y digo, pues será de un pie. Porque está vivito y coleando, no tiene cicatriz ni nada. En el oeste colgaban a la gente y se quedaban como una mojama. Pues esta gente no, esta gente se quedan colgados y no les pasa nada. No, de verdad. Bueno, 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 bueno. Ahora te voy a contar, ayer mismo, estoy yo en mi cocina, haciendo yo mis cosas, como las hace usted, como las hace cualquiera. Y de pronto escucho por el ojo patio, escucho al hijo de mi vecina que dice, ¡mamá, enchúfame el loro! Mira. Digo, ¡ay, que van a matar bicho! ¡Ay, que se van a cargar, pobre pajarraco! ¡A que los electrocutan! Mira, subí corriendo para arriba. Tú también dices lo del loro, ¿no? Pues mira, yo subí corriendo para arriba para intentar que no cometiesen esa salvajada. Todavía se están riendo de mí, mira. Hice un ridículo, te lo juro, de verdad, es que yo no sabía que el loro... ¿Usted lo sabe lo que es el loro? La radio. Lo que nosotros decíamos el transistor, pues ellos le dicen el loro. No, de verdad, de verdad. Bueno, pero lo peor, a ustedes les pasará lo mismo, ¿no? No vaya a ser que yo sea un bicho raro. ¿Les pasa lo mismo? Hombre, menos mal. Ahora, la prueba de que la cosa va cada día peor está aquí. Esta. La carta a los Reyes Magos de mi ahijado. Pues tiene nada más que 9 años. Hagan ustedes favor, se la voy a leer, para que se den cuenta de lo que le estoy diciendo. ¿Qué pasa, Bartí? No Bartasán, ni querido Bartasán, no. ¿Qué pasa, Bartí? El año pasado te pedí la PlayStation y te hiciste el loco. Tengo amigos que le pasaron cosas parecidas, pero como no hay teléfono para localizarte, nos estamos organizando, tío. Esta vez vamos a estar despiertos y donde no cumpla te vamos a prender fuego al camello. Avísale también a tu amigo el gordo, a Papá Noé, que el año pasado, después pasaré por mi casa, faltaron muchas cosas. Así que este año o nos repone todo o le cocinamos los renos a ragú. Y además se va a volver a pie. Me vas a traer, no quiero que me traiga, no, me vas a traer, atento, un Pentium 4 con 1,5 GB de capacidad y 512 MB de memoria RAM a 333 MHz de velocidad. Una pantalla plana de 17 pulgadas tipo FSTD de kit de autoconexión ADSL y un teclado Kicle 98. Una tarjeta de vídeo AV Master y una grabadora para DVD. Una cámara digital mini DV estéreo de 16 bits a 48 kHz con pantalla de LCD de 2,5 pulgadas, sistema PAL y NTSC. Anda. Ahora venga usted aquí y lo lee. Así que este año, ya saben, a colaborar o te bailamos en la ingle. Y al del trineo le dice que se lo vamos a volcar, que más vale que lo tenga todo riesgo. ¿No parece una novela de terror? No, dime de verdad,
¿Es o no es una novela de terror? Vamos, que yo no me estoy equivocando. Porque antes la gente pedía, los niños pedían una muñeca, un balón, un mecano. Ahora no, a la maquinita. Y dejan que la maquinita piensen por ello. Ahora ya no hay cafetería, hay cibercafé. Están también los ciberamigos, los cibernovios, todo es ciber. O sea que aquí hay que ponerse al día. Aquí no tenemos que poner... Yo ya he empezado, ¿eh? El lunes empiezo yo en una academia de informática. Me voy a comprar una chupa y voy a cambiar buga. Y cuando mis niños me digan, mamá, tú me has hecho de comer, le voy a decir, paso, tío. O mamá, tú me has planchado la camisa blanca, le voy a decir, ¿qué dice, colega? O si me dice, mamá, mira, hay unas bolas grises dando vueltas por debajo de la cama, que por cierto, no está hecha la cama. Y digo, bueno, ¿y qué? A mí no me vaya tú a rayar, tío. A mí no me raye, que yo paso, que yo he quedado con mis coleguitas y paso de todo. Gracias.